Cuchilla de toro, la cuchilla de toro. Había una vez un señor que tenía muchas, muchas vaquitas. De pronto apareció un toro de 7 colores. Entonces le fue a avisar a la policía y al barco y al presidente. Para llevarlas, tocó la campana, fue hasta la iglesia. Tocó las campanas y el toro fuerte, ding, 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 y salió corriendo en todas las montañas, hasta la cuchilla del toro. Saludos, ma. Había una vez un pequeño toro, bro, que estaba por allá, solo en el bosque. ¿Qué? Luego encontró una laguna y quería tomar agua él. Y luego se sumergió a tomar agua y nunca se volvió a salir porque se hundió. Ahora la gente le dice a la laguna. A una finca. A una finca el toro. Soy Angie Salomé Ravelo. Represento la cultura muisca. Mi dibujo representa a Bochuica y Bachuey, primeros pobladores de la tierra. Buenos días, profe Nerva. Este es la leyenda de las palabras. Yo la hice este dibujo para tontar, cómo nacieron las palabras y se transformaron en árboles, en agua, en peces, en taza, en mujer, en hombre, en caminito, en piedras, en sol, en paloma y águila. Muchas gracias, profe. Hola, amiguitos. Mi nombre es María Elvira Pacheco Acuña. Hoy les voy a contar una leyenda que hicieron mis abuelitos desde hace mucho tiempo en el parque y abajo en las noches. Sonaban como unos ruidos, como unos tambores y una luz que rodeaba todas las piedras del parque. Entonces las personas sentían miedo y se encerraban. Entonces un señor que iba pasando vio la luz y fue. Entonces encontró un tesoro. Y de ese momento desapareció el río y las luces. Entonces en el parque allá abajo, por eso hay esas piedras grandes, que significa el himno de los indios que hacían ruidos en las noches. Y este es mi trabajo sobre las lecturas de palabras, amigos. Entonces acá explotaron. Había un mar. Entonces había un vacío, entonces empezaron a formar pensamientos y los pensamientos explotaron. Así que formaron palabras como aro, casa, hombre, mujer, fuego, río, peces, flores, pajaritos, árboles y cielos. Muchas gracias, amigos. Chao, nos vemos el próximo video.
tengo 5 años. Estamos en la capilla en la fiesta de su batalla. Junto a mis abuelos, que la virgencita crece adentro de la piedra. La piedra mide 30 centímetros. Me gusta venir y rezar con mi abuelita en esta capilla. La historia cuenta que en 1717 se creó esta capilla con el nombre de Capilla del Humilladero. Más tarde, en 1932, se reconstruyó y se le dio el nombre de Capilla de la Piedra. Cuento esta historia a mi nieta, Ana Paula Saavedra Chaparro, para que no se pierda la tradición de esta capillita y la devoción tan grande, ya que es una virgen milagrosa que usted la verá crecer cada día y ya a tal punto que ya se salió de la piedra. Una niña que estaba hablando una web de un, y el tepe ahí te unció y te unió. Y entonces no había más luz ahí. Y ahora te lleva la cuerpa del niño con la carcada. Cuando yo te tapa la voz y ahí y pa una carcada y por la vuelta de la niña. Por la noche te da mucho el ruido del agua. El hincho. Lloran en el hincho. Había una vez, se cuentaba la historia que unos indígenas hacían un ruido antaño en el parque allá abajo, hacía. Y había una luz brillante. Un forastero escuchó la historia y vino a ver lo que pasaba. Y escapó, quitó unas piedras, escapó y encontró un tesoro. La vio y vio bien muchas piedras. Lo montó y se fue para que nadie quitara el tesoro. En el parque de abajo había una las piedras del parque de abajo eran los espíritus de los indígenas.